Buenas amigos, ¿qué tal? Pues nada, como veis, hemos grabado, ¿vale? O he grabado, mejor dicho, un vídeo de un Real Tournament que ahora os lo pondré después, ¿vale? Pero bueno, aquellos que ya conozcáis o busquéis el vídeo, sabéis ya de lo que estoy hablando. Bueno, ha salido un Real para 2015 que es un free to play. Que solo habrá que pagar DLCs y demás, de una noticia que he visto en una página web, ¿vale? Para aquellos que queráis saber cómo bajárselo, pues ahí estamos, unrealtournament.com, aquí estamos, ¿vale? Pues le damos. Y, ¿vale? Tenemos aquí toda la historia, toda la página, el blog, patatín, patatán, pim, pim, pim. Es una prealfa, ¿vale? Y le damos a download. Yo ya estoy logueado. Vosotros tendréis que registraros, loguearos y demás. ¿Vale? Efectivamente, pues nada. Luego le dais a Download, Windows, Mac, lo que queráis. Y una vez que lo tengáis ya descargado, pues cerramos la ventanita y nos darán aquí un ejecutable. ¿Vale? Aquí. Y el ejecutable se instalará. ¿Vale? Una vez que esté instalado. Voy a ver si lo encuentro. Epic Game Launcher, ¿vale? Os saldrá el acceso directo aquí, en el escritorio. Pero, a ver si nos sale a nosotros ya. Ahí está cargando. Ahí estamos. Vale. Pues ahora aquí en esta ventana, una vez que estéis registrados, ¿vale? Y metéis el login, aquí directamente os dará la posibilidad de instalar. Una vez que esté instalado, lanzar, desinstalar o verificar. Bueno, pues eso, le das a instalar, se descargará automáticamente desde la propia desde propio el escritorio. Y bueno, efectivamente, pues nada, entramos y jugamos. ¿Vale? Así que nada, esto es todo, amigos. Y ya os digo, lo recomiendo porque la verdad que está bastante bien, bien, bien. Y es un poco, está un poco cuitilizado. Y bueno, hay diferentes mods, hay diferentes historias. En fin, lo que costará más o lo que costará dinerito será los DLCs y demás cosas de la moda ahora de la moda de las nuevas generaciones, ¿vale? Así que esto es, no sé, esto es otra cosa, ¿vale? Pues nada amigos, esto es todo y disfrutad ahora del vídeo para aquellos que conozcáis y para aquellos que no lo conozcáis también. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Y ya sabéis, like, suscribiros, iré subiendo vídeo frag de este famoso y conocido juego que ahora nos trae en el 2015 Unreal Tournament. Buenas amigos, ¿qué tal? Pues aquí estamos, que vamos a empezar, acabamos de entrar ahora mismo. Para probar un nuevo Unreal Tournament que ha salido y queremos ver qué tal. Por lo visto han cambiado las texturas y por lo que veo lo han puesto un poco quickirizado. Así que vamos a ver qué tal. No soporto a la gente que se pone escondidita en una esquina. El Unreal no es de campear, el Unreal es de correr y matar. Así que bueno, parece que merece la pena probarlo. Ahora mismo es una alfa, van a ponerlo gratis. Van a ponerlo gratis y la verdad que. Oh, mira, ya tenemos ahí un respawn. Interesante. Efectivamente, por lo que está diciendo, que van a ponerlo gratis.
Y lo aconsejo, aconsejo a todo el mundo que lo pruebe, ya hayan jugado antes al Unreal o no hayan jugado nunca. Esta mala suerte, nen. Llega un momento en que no sabe a quién disparar. Vale, voy décimo porque acabo de entrar. Hay gente que lleva ya jugando un ratito. Ya veis las muertes que llevan algunos. Lo he matado yo, sí. Pues eso, tiene doble salto, la verdad que bastante bien. Kill in the air. Yo no soy la gente hasta que se pone en clan, el nombre de un clan al lado, y vamos, y ha jugado dos veces. ¡Oh, Killing Spring! Recuperando puntería, hierro. ¡Oh! ¡Le he dado! ¡Hostia! ¡Oh, my God! Bueno, pues... ¡Ah, oh, qué mal! ¡Y de nada, tío! ¡Ja! ¡Será maricona! ¡Ah, oh, por detrás, tío! Te he dado, ¿no? La primera, ¿no? Que lo malo de jugar en un... Free for all es que hay camperitos y hippies por todos lados. Pero bueno, ya os digo, acabamos de entrar, vamos el 12 de 20, llevamos 30 frag ya. Eso es así, amigo. Eso es así, amigos. Eso es así, amigos. Oh, lo he matado, ¿no? Sí, hombre. Y este también. Hay un respawn ahí, tío, que paranoia, tío. ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Ja! Pues nos podemos poner aquí, ¿sabes? Ya hemos encontrado ahí un...
una cosa más de la acción del Quake, que si nos ponemos en un respawn, bueno, pues nos podemos ahí volver locos haciendo frag. Lo he matado en el aire, in the air, in the air, in the night together. Hay muchos personajes que son imprevisibles porque... Y yo, asómate, ¿no? Es que la gente te mata estando arribita, ¿no? En una esquinita, ¿no? Claro, doble kill. Eso es el pin, tío, lo tenía, si os fijáis, lo tenía, vamos, no es que lo tuviera enfilado, es que lo tenía ya pinchadísimo, ¿no? Hombre, por Dios. Joder. Menos mal, tío. Mucho kill. Ah, ¿no lo he hecho yo? Hay mucha gente, siempre hay alguno. Siempre hay alguno que te puede aparecer por detrás o... En fin. O incluso nada más aparecer en un respawn. Pero la verdad es que estoy muy contento con la reaparición del... nuevo Unreal Tournament, así que le voy a echar muchas horitas a este juego. Uy, iba a esperar respawn a ver si podíamos hacer un truco. siempre me matan ahí, ¿no? Siempre hay uno ahí, ¿no? Me dicen, no, tío. ¿Por qué no te mueves, campeón? Es que, tío, es muy complicado. Es muy complicado. Y te nota. ¡Le he dado, tío! Así volvemos a estar en el respawn de siempre. Vamos a quedar. ¡Ah! No nos dejan, tío. No nos dejan, loco. No nos dejan quedarnos en el respawn. Yo, dale, ¿no? Se le he dado, pero vamos, no es que le he dado, es que lo he atravesado.
Y te nota, tío. Es que así no se puede jugar, muchachos. Esto no es así. Aquí hay que correr, campeón. Aquí hay que moverse. Lo he matado, ¿no? ¿No? ¿Sí? Creo que el problema viene... ¡Ay! Y yo le doy al nota y no lo mato, y yo, es que no lo mato el nota, tío. You have loved the mass. Claro que sí. He hecho más positivo que negativo, ya veis. Perfecto, amigos, perfecto. Bueno, pues vamos a salirnos de aquí. Vamos a ver, ¿es it o no es it? ¿Cómo se sale de aquí?